Está corriendo. ¿Me tienes ahí? Listo. Pues bienvenidos a Claro Música. ¿Cómo están? Por favor, preséntense para los que nos están viendo desde diferentes países. ¿Cómo les va? Bien. Acá, desde México, para todos los lugares que me dijeron que iban a estar. Amazónicos. Cuéntenos, acaban de hecho de estar con algunas presentaciones acá en México. Cuéntenme, ¿cómo les fue y cómo se sintieron con el recibimiento del público? Una pregunta, Marcos. Bueno, ahorita de contexto. Tengo una pregunta más imaginativa. De contexto primero. Nos sentimos muy bien. La verdad es que este es un proceso que lleva ya 2 años. Hicimos 4 presentaciones en el Metropolitan. Es un disco que grabamos aquí en México en noviembre de 2015 y nos llevó a hacer una gira por toda Latinoamérica, Argentina y todo en teatros, porque es un show especial en donde nos pusimos a hacer como un show un poco más orquestal y diferente a lo que veníamos haciendo. Y de esa gira desembocó este disco nuevo que se llama Repuesto de Fe. Está grabado en el Teatro Colón de Buenos Aires, que es una de las óperas más grandes del mundo, en donde tuvimos la oportunidad de poder tocar ahí, que en realidad es un lugar que en realidad está dedicado a otro tipo de cosas, no tanto a la música popular, y bueno, tuvimos el privilegio de poder tocar ahí y grabar el show y hacer una especie de documental, que es lo que pueden ver en el disco Repuesto de Fe. Muy bien, de hecho, ¿cómo fue la selección? Cuéntanos de la selección de estas canciones. Digo, ya son canciones que han venido haciendo a lo largo de estos 25 años, sí. Pero ¿cómo se pusieron de acuerdo para seleccionarlas? Bueno, fue un trabajo, un ejercicio de tener una revisión de nuestro repertorio a través de todos los discos y, bueno, con un plan de show macro fuimos viendo cómo las ideas iban conjugando, cómo se armaba la lista. Fue un trabajo, como te decía, fue largo. Seleccionamos muchos temas. Las listas después se fueron filtrando y la lista principal es la del disco Impuesto de Fe y ahora el disco que estamos presentando en el Repuesto. La lista consiste en temas que se fueron agregando a la gira y que no estaban en el disco original. En el disco original. Que había llegado una buena versión. Hay un par de temas que son inéditos, no, muy poco conocidos. Y bueno, dentro de ese contexto funcionan bien. Muy bien. Si hoy fuera a debutar Babasónicos, ¿qué canción elegirían para hacerlo? Si hoy fuéramos a debutar como primera vez, ¿qué canción elegirían? La verdad que ni idea. Si yo fuera a debutar ahora, no sé si me dedicaría a la música. Me dedicaría a otra cosa. La verdad es que no sé qué canción elegiría. La verdad que hicimos muchos discos. Somos una banda que lleva muchos años. No sé cómo contestarte esa pregunta, la verdad. Pasemos a la próxima. Muy bien. Next. Muy bien. En este nuevo álbum hubo nuevos arreglos. ¿Qué fue lo que más disfrutaron de hacer estos nuevos arreglos con canciones que venían de hacerlas de otra forma? Bueno, la idea parte de un concepto reformular la banda y cómo hacer la música. Bueno, y esto nos llevó a poder investigar en otra forma de instrumentación, despojando a las versiones de los arreglos originales y haciendo una versión completamente nueva que tiene otra propuesta bajo un nuevo concepto, que es un tanto que tiene que ver como hacerle más honor al silencio, digamos, y a los arreglos sutiles y a los diálogos entre instrumentos. Muy bien. Y el Teatro Colón, bueno, uno de los teatros más icónicos en Argentina y en el mundo, de hecho,
¿Hay algún otro lugar en donde les haga falta presentarse, donde les gustaría tocar en cualquier parte del mundo? La verdad es que no, hemos tocado muchos, la verdad es que esta ventana que abrimos de este proceso nos llevó a tocar en lugares donde nunca, en realidad no cuadran demasiado con nuestro show ortodoxo, digamos que son teatros y lugares que en general nosotros evitamos porque nuestro show más normal, digamos un show de rock que espera como una respuesta más física de la gente, donde está parada, donde baila. En este caso, bueno, como vos decís, esta ventana del tiempo nos llevó a tocar en lugares que nunca hubiéramos imaginado tocar, conocer teatros que en Argentina y en muchas ciudades de Latinoamérica no conocíamos, entonces resultó una cosa muy interesante para nosotros. Y ahora, bueno, volviendo a nuestro cauce original, volveremos a los domos de rock y siempre hay algún lugar nuevo para tocar. Aquí en México hemos tocado en el Auditorio Nacional, en el Palacio de los Deportes, en el Foro Sol. No sé qué nos queda por recorrer. Muy bien. Supongo que abrirán algunos nuevos. Y vemos, de hecho, también gente muy joven en sus conciertos o también papás llevando a sus hijas a sus conciertos. ¿Cuál creen que sea el principal reto para lograr esto, para llegar a generaciones nuevas y vaya, los que ya los venían escuchando de tiempo? Bueno, empezamos a tocar a finales del 91, ya pasaron 26 años y bueno, eso hace un recorrido muy largo. Sí. Y es lógico que los jóvenes que nos siguieron en un principio, ya sea personas adultas, y bueno, van cambiando. Y las generaciones. Sí, exacto. Vemos gente muy joven escuchando. Tocamos de la misma forma. No es que tocamos para los jóvenes, tocamos de la misma manera. ¿Sí? Para todas las generaciones. Sí, cuando sí. Sos una banda de tanto tiempo y haces música popular, esperás. No tenés mucho control del público que te ve, digamos. En general es un público mezclado, en donde conviven muchas generaciones, conviven muchos tipos de gente, porque en definitiva tu música atraviesa un montón de barreras socioculturales, digamos, porque, qué sé yo, genera empatía con un montón de gente diferente. Y creo que eso convive muy bien, y en los últimos años también el público de rock o de música popular aprendió también a convivir a través de los festivales. Antiguamente la gente era un poco más sectaria y no aceptaba mucho la música, así iba a un festival, tal vez rechazaba cierta expresión porque iba a ver a otra cosa. Creo que los festivales estos últimos años educaron un poco al público y que el público es más abierto y acepta ver cosas que tal vez no son su interés primario y puede entender y puede gustar de otras cosas que tal vez no es lo que generalmente gustan. Eso está bueno, el público está un poco más abierto. Y dentro de nuestro público también hay muy variado, una variada gama de edades y de extractos. Muy bien. Justo también nos preguntaban que como banda ustedes, ¿cuál es el momento más importante que consideran? Que fue algo que... Y hemos tenido muchos. La verdad es que nosotros siempre crecimos paulatinamente, disco a disco. Hemos tenido crecimientos más explosivos, discos que han tenido muchísimo más éxito que otros, pero siempre nuestro éxito fue como paulatino, nunca retrocedimos. Y hola, ¿cómo le va? ¿Bien? Gracias. Y la verdad es que nuestro éxito es siempre seguir haciendo cosas nuevas, haciendo discos nuevos, y no lo medimos tanto en el éxito de ventas o en el éxito de lo que sea, de cómo se mide ahora el éxito, sino que nuestro éxito es más una cuestión artística, ¿no? Poder lograr hacer discos nuevos que nos llenen de orgullo de poder salir a tocarlos, y eso, así medimos, digamos, qué es el éxito para nosotros. Seguir estando, digamos, bajo nuestra especie de
el capricho de cómo vemos la música y cómo vemos la forma que nos integramos, ¿no? Es como nuestra forma de diálogo con el mundo y creo que nuestro eje es permanecer en esa tesitura, en esa línea bastante libre, digamos, y despojada un poco de los preconceptos, ¿no? ¿Y la música de las nuevas generaciones, cómo la ven? ¿Qué creen que le haga falta a la música de las nuevas generaciones? A como se venía haciendo. De sobre información, creo. De sobre información. De sobre información y quién sabe. Es eso, porque ahora se sufre el fenómeno del fácil acceso a todo. Entonces, es muy difícil, porque hay muchas opciones, la duda aflora. Claro. Sí, ¿no? Tal vez la búsqueda de la originalidad sea más complicada. Vivimos una época en donde hay mucha mirada nostálgica o mucho como reproducir ciertas situaciones del pasado, como que paró un poco esa carrera en buscar algo nuevo. Y a veces siento que hay como un poco de haraganería en buscar un poco de algo original y en general siempre uno ve, aunque hay artistas buenos que me gustan mucho, nuevos, que son buenos y que buscan un camino más personal, hay otros que se conforman con reproducir alguna parte de algo que ya pasó, ¿viste? Como bueno, armarse de un conjunto de influencias en donde son como una reproducción de algo que ya pasó, ¿no? Que tiene que ver un poco con el rock, ¿no? El rock se mira mucho para atrás, tal vez es como una cápsula que ya las bandas de rock tienden a no ser tan originales y reproducir alguna parte de la historia del rock. Sí, creo que con el tema de la originalidad, creo que el gesto artístico, digamos, cuanto más sincero es, tiene más peso, digamos, y gravita más. Muy bien. Entonces, hay que encontrar como el peso ideal. Es decir, creo que la búsqueda al principio empieza por afuera, pero sigue por dentro. Digamos, es cuando uno tiene algo que decir. Exacto. En lo musical o en lo lírico, ¿no? Muy bien. Y bueno, para la gente que nos está viendo, ¿qué más viene de Babasónicos? ¿Qué más sigue? ¿Cuál es lo siguiente que tienen pensado? ¿Tienen más fechas, más discos? Estamos terminando esta gira, que ya estamos terminándola, que tal vez quedan algún que otro show colgados en estos próximos meses, pero ya la gira está terminando y nuestro futuro es empezar a trabajar en música nueva. Nos llevará tal vez todo el segundo semestre de este año y posiblemente haya alguna novedad para fin de año o ya para el año que viene, para 2018. Bueno, y este año se lanzaron también otras ediciones de vinilo. Bueno. De vinilo, que está regresando bastante. Disco, sí. Inflame, que son los lados B del disco Inflame. Que también tiene un proyecto alterno en electrónica. Sí, es el proyecto ahí también. Paralelo. Sí, sí, salieron muchas cosas. Paralelamente a Impuesto de Fe y Repuesto de Fe, salieron algunas cosas. Salió, como decía, Panza Inflame, salió BBS Tecno. Está por salir toda nuestra discografía de una etapa de nuestra carrera, que fue la etapa de Universal, que son los discos Anoche, Mucho y A Propósito en vinilo. Que es como algo que es una porción muy pequeña de la industria, pero que es muy visible, ¿no? El vinilo, a pesar de ser tiradas cortas y de ser algo que consume muy poca gente, tiene una gran repercusión, una gran visibilidad en los medios, porque es como una cosa especial, ¿no? Los lanzamientos en vinilo. Y hay como una, siento que en las nuevas generaciones hay como una fascinación por algo que tal vez no lo vivieron, que es la música en un formato físico, sea un vinilo, un cassette, un CD, y hay como esa búsqueda de eso que no, tal vez no vivieron y que los hace estar fascinados con esa historia, ¿no? Ellos están muy, digamos, un chico que tiene 20 años tal vez ni siquiera llegó a conocer demasiado hasta el CD y ahora como que lo redescubren o que lo descubren en realidad y está bueno.
Muy bien, perfecto. Pues no sé si algo más que quieran agregar para los fans que nos están viendo. Ya lo dijimos todo. Perfecto, pues bueno, muchas estamos gracias. Un poco cansados porque hicimos notas desde las 10 de la mañana, ¿no? Pero estamos medio. Perfecto. Estamos medio así, pero bueno, muy bien. Hacemos lo posible. Pues aún así, justo muchas gracias por estar en Claro Música. Y pues bueno, y muchas gracias.